talento nacional e internacional se desborda cada domingo al llegar a las 9. Atrapado, se podría decir, porque siempre tratamos de llevarles a ustedes a través de nuestro programa lo mejor. Y sobre todo jóvenes de ascendencia dominicana que se encargan de hablar, más bien de cantar maravillosamente nuestras raíces, lo que somos. Él vino aquí a República Dominicana como invitado por Operación Sonrisas. Nos enteramos de que estaba aquí y sobre todo a sabiendas de todo lo que ha logrado internacionalmente. Queremos compartir con él para que sigan en él un grande ejemplo. Es Gabriel de los Santos. Venga, maestro. Gabriel canta desde que tiene 3 años. Sí. ¿No es cierto? Y voy a decir algunas cositas. Ha recibido el premio Orgullo Dominicano, el cual se le ha otorgado a grandes dominicanos como Rubí Pérez, Héctor Acosta, Johnny Ventura, nuestro caballo mayor. Pero también es ex participante de La Voz Kids. Fue el único hispano dominicano que en la cadena Fox participó junto a Steve Harvey. Sí. No se equivocó con los resultados, Steve. No. ¿No? Menos mal. Además es ganador del primer lugar en el Teatro Apolo de Nueva York en la categoría Estrellas del Futuro. Premios que fueron ganados por Michael Jackson, Whitney Houston. Perdón, mi amor. ¿Y cómo que te rindió la vida tanto en 15 añitos? Comenzaste a cantar desde los 3 años. Sí. ¿Y ya te visualizabas desde esa edad que siendo cantante famoso? Cuéntame. Bueno, a los 3 años yo estuve aquí con mi abuela y nosotros fuimos para el malecón y de una vez yo me desaparecí y no me encontraban y después me encontraron en una fiesta que tenían y yo estaba cantando. Y recibiste el apoyo de tu familia desde pequeñito, porque era muy claro lo que quería hacer, ¿verdad? Sí, ellos están siempre conmigo 100% apoyando mi carrera. Y quiero decir también que en todos los programas, el evento que yo voy, yo siempre pongo a mi raíz y mi bandera en alto. Siempre habla de la dominicanidad. Sí. Qué bueno, participaste en la famosísima serie Orange is the New Black. Sí. ¿Qué hiciste en ese episodio? Bueno, ahí yo hice, porque estaba comenzando, yo hice como background, pero también tuve la oportunidad de conocer a algunos de los... ¿De los protagonistas? De los protagonistas. Entonces, podríamos pensar que te puedes decantar o por el canto o por la actuación, cualquiera de las dos. Sí. ¿Qué te gusta más? El canto. El canto, obvio. Sí. ¿Cómo te visualizas de aquí en adelante? Puedes ganar tantos premios que, oye, tú nada más tienes 15 años, mi amor. Sí. Y a muchas personas ganarse esos premios les cuesta la vida. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué sientes con relación a eso? Bueno, yo desde pequeño yo sabía que esto era lo que yo quería hacer, pero nunca hubiera imaginado que mi talento me hubiera llegado hasta este nivel, como estar en La Voz Kids, participar en el Apolo con Steve Harvey y pisar a donde muchos artistas, leyenda, es un honor de ser de raíces dominicanas y de poder hacer mucho y poner mi bandera en alto. Qué bueno, y sí, sobre todo, me encanta que puntualice eso, sobre todo en un mercado donde a los hispanos nos ha costado mucho. Sí. Y como te decía yo, a personas les ha costado la vida poder lograr las cosas que tú has logrado en tan poco tiempo. Sí. Pero parecería como que papá Dios dijo, te quedas porque vas a ser grande. Yo vi en mis notas que tú naciste de apenas 1 libra. Sí. ¿Eso es cierto? Sí. 1 libra, eso es caberme en la palma de la mano. Bueno, más chiquito de ahí. Más chiquito. Sí. Y que tuviste 3 meses en incubadora. Sí. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Siete mesinos? No, antes de 7 mesinos, ¿para tener nada más 1 libra? Bueno, yo nací con muchos problemas, tenía hoyo en el corazón, muchas operaciones que tenía que hacerme, entonces, porque yo me quedé en el hospital por 3 meses, entonces... Por la incubadora tenía mucho sonido, entonces la enfermera me ponía música. Y también de ahí yo creo que salió mi pasión de la música. ¿En serio? Las enfermeras, sí. ¿Qué quieres para tu futuro? Primeramente yo quiero estudiar, porque eso es lo más importante. Y después de los estudios yo sigo en la música. ¿Qué vas a estudiar, Gabriel?
Todavía no sé, maybe yo quiero ser doctor. O sea, ¿vas a llevar paralelamente con tu carrera musical otro tipo de carrera? Qué bueno, como doctor. Sí. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Igualmente, gracias por siempre aludir a tu dominicanidad, sí, y por llevar un mensaje tan bonito de lo que somos capaces los dominicanos. Yo no te dejo ir porque yo quiero que cerremos con broche de oro escuchándote cantar. Gabriel de los Santos con nosotros. No se mueva nadie. Falta, ¿eh? Ya regresamos. Así es, ya sabe usted, no toque el control que aún queda más de cambiar. Ya volvemos.